Lorena Peña es diputada del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional en El Salvador, es diputada nacional, lleva 6 años de mandato y está con nosotros en Claxo TV, en la sede de la Secretaría Ejecutiva en Buenos Aires, con los pájaros de fondo que ahora acaban de subir el volumen antes de la entrevista. Lorena, muchas gracias por estar con nosotros. Vos hablaste en algún momento del buen vivir. El buen vivir se usa en Bolivia, se usa en varios países de América Latina. ¿Qué significa buen vivir en El Salvador? Bueno, la propuesta del FMLN de construir una sociedad de buen vivir para el pueblo salvadoreño radica en que buscamos una sociedad que combine adecuadamente la dinámica entre el Estado y el mercado, la sociedad y la naturaleza. Es decir, no solo es el paradigma de Estado y mercado que hay que resolver en un modelo de sociedad, sino también la naturaleza y la sociedad cómo interactúan. Es un planteamiento revolucionario porque supone una más justa distribución de la riqueza, una transformación cultural para una vida solidaria, en cooperación, no competitiva, ¿verdad? Que plantea la posibilidad de la realización de una vida justa para todos. Ahora, y todas. Por ejemplo, ¿hay mercado no competitivo? No, pero hay conductas competitivas. Por eso te decía que hay una transformación cultural. Porque la competitividad como paradigma de éxito individual es lo que ha permitido que estos mercados oligopólicos, no competitivos por cierto, se apropien cada vez más no solo de la riqueza, sino de la mente y de las esperanzas y del imaginario colectivo. Y nombraste la naturaleza. ¿Cuál es el desafío que plantea el tema de preservación? O no, o explotación de la naturaleza en El Salvador. ¿Dónde está el punto de equilibrio en El Salvador específicamente? Bueno, para empezar, El Salvador es un país altamente desertificado. Sí. Con serio riesgo ya para la vida. Desertificado, perdón. ¿Desertificado por acción humana o desertificado por condena natural? No, por acción humana. Por acción humana. Y además ha tenido una serie de propuestas vistas como para el desarrollo muy peligrosas. Una de ellas es la minería a cielo abierto, que la hemos derrotado pues, hasta ahora, y también la política de grandes represas como solución para los temas de la energía. En ese sentido, El Salvador tiene forzosamente que, por un lado, trabajar en rehabilitar áreas que están profundamente degradadas, y por otra parte, el desafío de cambiar nuestra matriz energética, de generar de nuevo la semilla criolla y que las semillas criollas logren otra vez su hegemonía, digamos, en la producción interna, cosa en la que vamos avanzando, y una nueva cultura por parte de las personas, que son, en otro sentido, las que tienen que actuar para que esto sea posible. ¿La minería, si lo abierto, la cambiaron porque en términos de inversiones? La suspendimos. Por eso, suspendieron la minería, nunca, si lo abierto. No permitimos que entrara, fue una gran batalla. ¿No entró nunca? No, fue una gran batalla durante los gobiernos neoliberales y ahora es una batalla que se mantenga durante los gobiernos de izquierda. Y cuando te dicen, vos sos diputada, cuando te dicen está bien, diputada, usted no está permitiendo que entre la minería a cielo abierto y nos perdemos tal cantidad de recursos, que no sé cuáles son en El Salvador. Tu respuesta es, ¿ganamos qué cosa? Si vamos no, a es la, que la es cantidad. Que la minería a cielo abierto no nos genera recursos, al contrario. Para empezar, despide cianuro a los mantos acuíferos salvadoreños. Contamina ríos y tierras. Entonces nos deja sin cultivas, nos deja sin peces, nos deja sin agua potable. ¿Aumentaría la desertificación de la que hablabas? Y la muerte, y la muerte. Fíjate que fue tan grande la resistencia que las mismas comunidades se encargaban todos los días de quitar las señas geofísicas y de todo tipo que en el día ponían las empresas, hasta que finalmente logramos que hubiera una decisión gubernamental de no permitir la minería. ¿Con qué gobierno fue esa decisión? Comenzó con el gobierno de Arena y ya se ratificó con el gobierno del FMLN. Porque el gobierno de Arena hizo algo de trampa, ese era el partido de la derecha. Voy a permitir la explotación, la exploración, pero no voy a permitir la explotación. Y sí. Eso generó demandas internacionales, claro, en contra de nosotros, que hasta ahora las hemos ido ganando por un gran apoyo también de la comunidad internacional, particularmente la solidaridad canadiense, porque era una empresa canadiense la que estaba metida y sigue metida en esto, Pacific Rim. Ajá. Uh-huh.
Y me hablabas también de hidroelectricidad. El caso de hidroelectricidad se reemplaza por qué cosa? Energía eólica, energía sí. geotérmica y energía solar. Nosotros somos un país, por eso tiembla tanto, porque estamos parados en burbujas, ¿verdad? Tenemos un gran potencial de energía geotérmica y también solar y eólica. Hasta antes de los gobiernos de izquierda únicamente se había apostado a privatizar la poca energía geotérmica que tenemos y a grandes represas que han terminado en unos fraudes al Estado terribles que ahorita se están todavía dirimiendo. En términos de movimiento y de burbuja y de movimientos en términos políticos, ya no solo geológicos, ¿en qué punto está el proceso político? Porque vos decís arena y uno recuerda la arena de la guerra civil. La arena, ¿cuánto se reconvirtió esa arena de la guerra civil en la arena moderna, grupo parlamentario y moderna? Vos usaste la palabra. Sí, bueno, los acuerdos de paz nos obligaron a todos a una reingeniería propia. Nosotros la muy difícil pasar de guerrilla a un partido político que mantenga ideales revolucionarios y de transformación social. Y en el caso de Arena, un partido de escuadrones de la muerte convertirse en un partido legal, porque tampoco era un partido que aceptara ninguna legalidad. A lo largo de este tiempo, a mí me parece de que en Arena ha habido una transformación hacia la modernidad, pero no la suficiente. Porque en el último proceso electoral que ellos perdieron, pidieron expresamente que la Fuerza Armada diera golpe de Estado, y eso es hace como 4 meses. De manera que todavía las fuerzas retrógradas, oscurantistas, prevalecen mucho en Arena, porque la oligarquía salvadoreña como tal no quiere abrirse a otras posibilidades, sino preservar el poder que tuvo por siglos. ¿Y las Fuerzas Armadas no aprobaron o no fueron permeables? ¿Por qué en cosa? En un hecho sin precedentes, fíjate, la Fuerza Armada, su alto mando, salió a los medios a decir no más manipulación de la Fuerza Armada y no nos vamos a meter en ese lío. Incluso les preguntaron que por qué aceptaban a un comandante guerrillero de presidente, que cómo ahora ellos iban a tolerar... Eso por Funes. Que no, por Salvador Sánchez Serén. Ah. Okay. Que es realmente de la comandancia del FMLN. Sí. O sea, estamos hablando de ahora, ¿no? Ahora el gobierno sí, de ahora. No, hace 3-4 meses. Sí. Y fue muy importante que el mando militar dijo, no es el problema de los que lo elijan, nosotros vamos a respetar el que salió electo y no nos interesa más. Entonces yo creo que sí, en la Fuerza Armada ha habido un proceso importante de transformación. Hay que recordar que la Comisión de la Verdad expulsó de la Fuerza Armada a todo el mando militar de la guerra y vinculado a los crímenes, ¿verdad? Hubo 2 comisiones, la Comisión de la Verdad y la Comisión Ad Hoc, que se llamó. Y eso mucho a la Fuerza Armada y también en número, porque de 60.000 bajaron a 20.000, ¿verdad? Es decir, que sí hubo un gran cambio y las fuerzas represivas de la dictadura fueron totalmente desarticuladas, producto del acuerdo de paz. Entonces tenemos una Fuerza Armada que, si bien los mandos actuales eran operativos, eran tenientes o subtenientes, eran oficiales jóvenes, oficiales muy jóvenes durante el conflicto, pues en estos 20 años de paz que ya llevamos han ido operando una importante transformación que yo espero que se mantenga. Vos venís de ser militante de la teología de la liberación, ¿no es cierto? Sí. Del cristianismo de base de los 60 y los 70. Sí, sí. ¿Qué quedó de esa formación? Bueno, ha quedado muchísimo. Y en El Salvador, con la impronta de Monseñor Romero, eso es algo muy, muy, muy vigente. Para mí, aunque ahora soy marxista cristiana, ¿verdad? Y feminista, que ya... ¿Y antes eras cristiana marxista? Sí, antes ¿o cristiana era... sola? Antes solo era cristiana, cristiana. Después cristiana marxista, y ajá, ahora cristiana marxista feminista, porque estos dos, el cristianismo y el marxismo, se quedan cortos a la hora de verme a mí y a las mujeres en general con sus propias discriminaciones. Pero lo que te quiero plantear es de que ese ideal de sociedad justa, ese ideal de no aceptar a los poderosos porque son los poderosos, ese llamado a un compromiso constante de amor hacia los demás,
Es más vigente que nunca y con toda la ofensiva del neoliberalismo que fue bestial en materia de individualismo y competitividad y todas estas historias, creo que tiene mucha más razón de ser los planteamientos originales de la teología de la liberación. ¿Lo conociste a Romero personalmente? Tuve la oportunidad de conocer a Monseñor, pero no tan cercanamente, ¿verdad? Aunque él tuvo una relación muy cercana con los campesinos, con los dirigentes obreros de la época, solo que yo ya estaba algo clandestina cuando él es nombrado arzobispo. ¿Cómo era personalmente? Bueno, es una cosa impresionante, porque cuando él fue nombrado arzobispo, casi llorábamos de tristeza porque lo considerábamos un hombre de derecha. ¿Ah, sí? Claro, muy conservador, decía. Y que lo habían elegido por eso, porque habían otros obispos progresistas que fueron descartados. Pero asombrosamente, Monseñor Romero empezó a visitar las comunidades, empezó a ver más de cerca el sufrimiento de la gente, dialogó con las organizaciones sociales y rápidamente tomó una posición adecuada en aquella época en favor de los sectores desposeídos y que eran perseguidos y asesinados por la dictadura. Y por eso él fue un hombre tan claro y tan llano, porque no era un político con experiencia, digamos, que sabía de manejos, sino que sus mensajes eran claros, eran llanos y decididamente a favor de los más pobres. Lorena, te propongo un corte y seguimos conversando, sí, aquí en Claxo TV. No. Ya volvemos. Seguimos con Lorena Peña, aquí en la Secretaría Ejecutiva en Buenos Aires, en el patio de Claxo, en Claxo TV. Lorena, recién hablabas de Monseñor Romero y su cambio cuando fue arzobispo. ¿Por qué lo matan? Bueno, él fue asesinado bajo órdenes del fundador del Partido Arena, Roberto Dawison, por su profunda influencia en el pueblo salvadoreño y porque él también estaba incidiendo en la tropa de la Fuerza Armada para evitar la matanza. Su última homilía llamó a los guardias a que pararan la represión y que cuando les dieran órdenes de matar no lo hicieran. Y eso golpeó mucho la moral de las fuerzas de la dictadura en aquel momento y lo consideraron un elemento peligroso, pues no solo por el seguimiento que tenían de él, cómo lo seguían los campesinos, los obreros, la clase media, sino porque también él estaba ya dirigiendo un mensaje a las fuerzas armadas, a las fuerzas de la dictadura, a que no acataran esa orden de la matanza. Lo matan para que no hubiera nadie que quitara la santificación del asesinato y la tortura, en todo caso. Claro, no, es que la dictadura militar tenía un error, ¿verdad? Que creía que mataba a alguien importante y se acababa la cosa. Claro. Y así fue acabando con sectores, con grandes contingentes de personalidades del país. Date cuenta que fueron más de 200 sacerdotes, como 300 monjas, maestros y maestras fueron otros centenares, rectores universitarios, hasta terminar con Monseñor, los 6 sacerdotes jesuitas. Es decir, que la dictadura, yo creo que en todas partes, cree que las ideas y los procesos sociales se tronchan y que, como dicen, muerto el perro, se acaba la rabia, sí, pero no es así. No es así. Y por eso fracasaron y siguen fracasando ahora, que intentan soterrar la memoria histórica del pueblo salvadoreño, que todos los días amanece reivindicando a Monseñor y a sus mártires. Decías en el primer bloque que grabamos aquí que ni el cristianismo ni el marxismo dan cuenta de la situación de las mujeres y que por eso eras cristiana, marxista y feminista. Sí. ¿Hay un nuevo tipo de feminismo en relación con eso? Pues yo no tengo mucha conceptualización de las corrientes teóricas nuevas. Lo que sí tengo claro es de que una transformación social, para que sea verdadera, debe incluir dentro de su diseño de sociedad que las mujeres tengamos absoluto control de nuestras decisiones y de nuestros cuerpos, y que las mujeres somos sujetos protagónicos y no solo beneficiarios o beneficiarias de los procesos de cambio. Y de que no solo tenemos el deber,
sino el derecho de participar en la toma de decisiones de lo que atañe a la sociedad, a las organizaciones sociales, a los partidos políticos. ¿Cómo se cambia eso? Porque eso son cuestiones que en algunos casos tienen miles de años, no solo... También la pobreza, ¿no es cierto? La pobreza es sempiterna. Creo que desde el esclavismo venimos con pobreza, y el patriarcado también viene de por ese tiempo. Los grandes problemas sociales requieren grandes soluciones, decisiones políticas, cambios culturales, decisiones económicas para poderlo cambiar. Por eso nosotros no vemos que va a haber una transformación social y además políticas para las mujeres, sino que en el combate de la pobreza, en el combate de la desigualdad, en la política de rescate del medio ambiente, en lo que es la gestión completa del desenvolvimiento de un país, deben ir incorporados los enfoques, las perspectivas y los intereses también, por ejemplo, de las mujeres. ¿En qué política pública? Si me pudieras dar un ejemplo, por hay favor. Varias. Primero es en lo que es la participación política, la ley de partidos, la ley electoral. Ahí es claro, nosotros reciente lo hemos ganado, deben haber cuotas para mujeres así como hay cuotas por provincia. O sea, ¿por qué hay cuotas por provincia? A ver, ¿por qué? Y si en esa provincia solo hay tontos, ¿por qué eligen? Porque así dicen de las mujeres. Si no hay mujeres capaces, ¿cómo vamos a hacer? Por cuota, dicen. Pues es lo mismo. Tienen que haber claramente interés de representar a las mujeres. En formación profesional debemos buscar que las mujeres accedan no solo a las profesiones y oficios tradicionalmente preparados para que las mujeres desempeñen, y deben haber horarios que tomen en cuenta sus particularidades. Debe haber facilidad porque solo las mujeres salen embarazadas, entonces tiene que haber una facilidad para que en esos 9 meses de embarazo y después en el parto y posparto puedan seguir participando. Las mujeres deben salir a lo público y los hombres deben entrar a lo privado para que esté más equitativamente repartido el trabajo y los beneficios del trabajo en una sociedad. Lorena, muchas gracias. Gracias a usted. Lorena Peña en Claxo TV.